Y seguimos con el tema de Donald Trump porque surge una nueva polémica en torno al expresidente, quien pidió a los legisladores republicanos que frenen las negociaciones bipartidistas sobre el tema migratorio para no afectar su campaña rumbo a la presidencia de este año. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda con los detalles. Después de varios meses de negociaciones y cuando todo parecía enmarcarse dentro de un acuerdo bipartidista para aprobar el paquete de ayuda militar a Ucrania, Israel, ayuda humanitaria a Gaza y reformar la frontera, podría ser descarrilado por la intervención del expresidente Donald Trump. Former President Trump has indicated to senators that he does not want us to solve the problem at the border. He wants to lay the blame for the border at Biden. El tema migratorio en la frontera ha sido utilizado por los republicanos como una moneda de negociación para presionar a la administración Biden a cambio de conceder los votos para la ayuda a Ucrania. Sin embargo, Trump pretende utilizar el tema fronterizo para beneficio político. The idea that someone running for president would say, please hurt the country so I can blame my opponent and help my politics is a shocking. Trump ha tomado el tema migratorio como bandera de su campaña política, criticando a Biden por lo que llama una invasión en la frontera, además de otros epítetos grandilocuentes. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. The border is a very important issue for Donald Trump, and the fact that he would communicate to Republican senators and Congress people that he doesn't want us to solve the border problem because he wants to blame Biden for it is really appalling. El acuerdo bipartidista se había logrado tras semanas de intensas negociaciones a alto nivel en las que intervinieron líderes demócratas y republicanos y el propio presidente Biden. El presupuesto para Ucrania y la política fronteriza parecía haber sido resuelto. Our meeting yesterday, there was overwhelming support for Ukraine. But how this is affected by President Trump weighing in and saying don't solve the problem at the border is a real question. Los republicanos del Senado que apoyan un paquete para Ucrania y reforma de seguridad fronteriza no pierden la esperanza de poder aprobar el acuerdo en el Senado y convencer a Trump de que no lo bloquee en la Cámara Baja. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.